el sector antártico argentino se extiende desde el polo hasta el paralelo 60, entre los meridianos 25 y 74, y pertenece al territorio de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Atravesamos el borrascoso pasaje de Francisco de Hoces, hoy llamado de Drake, rumbo a la península antártica o Tierra de San Martín. Amaina el temporal y arribamos al archipiélago de la Shetland del Sur para inspeccionar con el transporte Bahía Aguirre la isla Decepción, epicentro de violentos fenómenos volcánicos que obligaron a desactivar el destacamento naval en 1967. Estamos sobre el cráter de un volcán marítimo y la entrada y salida de la isla en forma de herradura requiere una maniobra precisa. Navegamos entre icebergs enormes, témpanos tabulares y afilados gruñones de hielo azul que ponen a prueba la pericia de nuestros marinos. Pronto aparece la profusa fauna antártica. Focas de Ross, Weddell, peleteras, cangrejeras, lobos, elefantes y leopardos marinos y la animada presencia de pingüinos que tienen su propio barco, salmonean en mar abierto o nidifican en las costas. Rumbo al sur, por el mar de la flota, llegamos a Punta Paraíso, en la tierra de San Martín, uno de los lugares más hermosos de la Antártida y centro de la actividad turística organizada por nuestro país. En la estación científica Almirante Brown se pone de manifiesto el apoyo de la Armada al estudio del continente menos conocido. Sabemos que sus mares encierran una enorme reserva de proteínas en forma de krill, pero sus elevados antartandes atesoran hierro, petróleo, uranio. El futuro lo dirá. Mientras tanto, la Argentina está aquí. Nuestro país es una de las 12 naciones que firmara el Tratado Antártico en 1959, por el que se asegura su utilización para fines exclusivamente pacíficos. Pero la presencia de nuestros buques, aeronaves y bases reafirman la irrenunciable soberanía nacional en la Patria Blanca. Del otro lado de la península, en pleno mar de Weddell, el rompehielos General San Martín inicia su penetración en las peligrosas aguas sembradas de témpanos de origen glaciario o de agua dulce y los desprendidos de la gran barrera de hielos, o PAC, formada por el mar helado. Todos los años, el veterano rompehielos incursiona temerariamente hasta la base de Ejército General Belgrano, con peligro de quedar aprisionado en este PAC. Pero dejemos al general San Martín en su difícil navegación y vayamos al encuentro de las otras naves en el estrecho Antártico, escenario de la odisea de Nordenfjöld y Sobral, rescatados en 1903 por la corbeta Uruguay. Nuestro buque cumple con su misión de reaprovisionamiento y relevo de dotaciones del destacamento naval Petrel. La base de Ejército Esperanza y las bases Teniente Matienzo y Vicecomodoro Marambio de la Fuerza Aérea instaladas en esa peligrosa zona. La sección Servicio de Playas de la Agrupación Naval Antártica, aguerrida para actuar en los climas más hostiles, provee de combustibles al destacamento Petrel, ubicado en la isla Dundee.
actividad de los helicópteros navales es constante sobre la cubierta del Bahía Aguirre. Efectúan tareas de exploración, balizamiento y aquí el transporte de geólogos hasta la isla Marambio, momentáneamente aislada por la barrera de hielo. La navegación desde Petrel hasta el destacamento naval Orcadas, entre traicioneras nieblas, se realiza con precisión. Y anclamos frente a la isla Lorí, donde la Argentina instaló su primer observatorio en 1904. Entre las bahías Escotia y Uruguay están separadas todas las instalaciones del observatorio. Los marinos de la agrupación naval antártica se ponen en acción de inmediato en la playa. Allí, otra agrupación, pero de pingüinos, aguarda pacientemente a que el hielo se derrita y descubra su pingüinera de años anteriores mientras digieren su abundante ración de krill o camaroncitos antárticos. Pese al hielo, nuestros muchachos, como buenos criollos, siempre encuentran un rinconcito para el asado, y la pausa en la tarea es amenizada por los jugosos churrascos, el tintillo y el infaltable amigo mate, en franca camaradería. El destacamento naval Orcadas evolucionó desde la Casa de Piedra de 1904 hasta las cómodas instalaciones de hoy, donde su dotación se dedica a toda clase de observaciones meteorológicas, geológicas y magnéticas. La reunión en el casino brinda una pausa de esparcimiento a este grupo de hombres que no vacila en ningún sacrificio para mantener la soberanía argentina en la Antártida. Volvamos al mar de Weddell, donde el rompehielos General San Martín se abre paso en la barrera de hielo y se acerca a la bahía Comandante Piedra Buena, a 77 grados de latitud sur, cerca del polo. Compacto se alterna con inmensos campos de témpanos ondulantes. Finalmente, el rompehielos está a la vista de la base de Ejército General Belgrano. La quilla monta y va hundiendo el hielo, y con sus adelantos y retrocesos, serrucha la barrera, abriéndose su propio puerto. El aislamiento de un año ha finalizado. La base cambiará de mando, pero no de espíritu. La Argentina se brinda para toda la humanidad también en la Antártida, al servicio de la ciencia y de la paz. Ha llegado el amigo, el reemplazante, las noticias de la familia lejana, el sabor del hogar, las fotos del hijo que crece. Aunque tiene su torre de aurora y otros observatorios en superficie, la base penetra en el hielo flotante hasta 15 metros de profundidad. La temperatura más baja ha sido de 59 grados centígrados bajo cero y los vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Por eso se vive en estas galerías.
sección antigua ya ha sido vencida por la presión del hielo, pero nuevas habitaciones se abren para albergar a la dotación. El veterano rompehielos pone su proa al norte, mientras aquí en la Antártida queda un puñado de hombres de ciencia y miembros de ejército, armada y fuerza aérea, sosteniendo nuestra bandera soberana sobre la patria blanca.